Hola, buenos días a todos. Veo ya que empieza a funcionar esto. Ya me podréis disculpar si soy un poco manazas con estas cosas. Si vais escribiendo preguntas, si veis que alguien ha escrito una pregunta, por favor no escribáis muy rápido porque así me da tiempo a leerlo. Es la primera vez que hago un directo de estos en el que estoy aquí frente al peligro yo solo. Espero que os guste. Y bueno, a ver, os comento un poquito cómo he pensado en hacer esto. En vez de... A ver, veo que se va apuntando la gente. Ah, vale, no estaban preguntando nada, perdón, nada. A ver, en vez de daros una charla de 1 hora aquí sobre qué es el Ayurveda, cómo enfoca la enfermedad, cómo enfoca la salud, los momentos en los que vivimos, etc., había pensado en dar 5 minutitos así breves o 10 minutitos de explicación sobre cuál es el enfoque a la enfermedad que puede tener el Ayurveda. Y después pues procederíamos a algunas preguntas. Tengo ya algunas preguntas que me han mandado por el correo electrónico, tengo unas 3 o 4 preguntas de personas que me han dicho que no podían asistir, pero que les interesaría que les respondiera ciertas cosas, más las que me vayáis haciendo vosotros. Entonces, primero os voy a dar una breve pues introducción a la Ayurveda. Por lo que estoy leyendo de nombres que se van apuntando, que me aparecen aquí, hay bastantes personas que no conozco y otras a las que sí. Entonces veo gente que lleva estudiando conmigo en mi escuela pues ya 3 años o 4 incluso, alguno, y gente que no estoy seguro si saben algo de la Ayurveda, nada. Así que haremos un poquito la dinámica un poquito más sencilla para cualquier persona que no sepa nada en absoluto de Ayurveda. Pero bueno, las preguntas pueden ser de cualquier nivel, ¿de acuerdo? Lo bueno de las preguntas es que nos hará ir profundizando en más cosas, en más términos, etcétera, ¿vale? Así que nada, espero que os guste. Bueno, la Ayurveda, en principio, es la medicina tradicional de la India, ¿de acuerdo? Aquí se conoce igual más la medicina tradicional china, pues por la acupuntura, o ha tenido un poquito más de poder, ¿no? O se ha comunicado más China en realidad con Europa que India en los últimos años. Aunque India, desde la ruta de las especias, hace 2000 años, ya empezó a traer bastantes de sus especias y de su cultura al occidente. Y aquí se conoce pues igual más el yoga o la meditación, ahora ya transformado un poco más a mindfulness, ¿vale? De la cultura hindú. Pero bueno, la Ayurveda, que es bastante desconocida a día de hoy en España, pues es el sistema médico que se utiliza ahí. A día de hoy en India se tienen tanto el sistema alopático, que alopático es el sistema médico que tenemos aquí, moderno occidental, como el indio. Y es muy bonito, por ejemplo, ver cómo en India los hospitales pues tienen se compaginan, o tú vas a un hospital de Ayurveda y pueden derivarte a un hospital alopático para hacerte ciertas pruebas, o un médico alopático puede decirte: oye, mira, sé que la Ayurveda funciona muy bien con esta patología crónica o lo que sea. Entonces funciona muy bien, que se dice hand to hand, ¿no? Mano a mano. Y bueno, es una simbiosis muy bonita que sería muy bonito ver a día de hoy o en el occidente cómo se abre un poquito de mente la sociedad médica y empieza a aceptar más y más pues ese tipo de medicinas alternativas que llevan miles de años de antigüedad. Digo miles de años, bueno, pues os comento un poquito. La Ayurveda empezó a estar escrita hace alrededor de unos 5.000 años. Y no solo es un sistema médico, realmente estoy haciéndole flaco favor llamándolo sistema médico, porque es mucho más. A día de hoy nos centramos mucho en buscar y en investigar las enfermedades, etc. La Ayurveda busca más qué es la salud, entender la salud, ¿vale? Más que entender la enfermedad. Si miramos la palabra de lo que es la enfermedad en inglés, this is significa fácil. This es como que lo fácil se ha dejado de ser fácil, ¿no? Entonces, nuestros cuerpos tienen una capacidad que se llama capacidad homeostática. La capacidad de homeostasis es la capacidad que tienen todos los cuerpos de mantener la salud con sus capacidades, ¿vale? Pues cada uno tendremos la línea en nuestra gráfica de homeostasis a un nivel distinto. Yo puedo tener una salud radiante y tú un poquito peor, pero tu cuerpo está constantemente luchando por mantener esta homeostasis, este nivel de salud. ¿De acuerdo? Entonces, el Ayurveda, para entender cómo funcionan las enfermedades y cómo funciona la vida y cómo funciona la salud, etc., empezó a investigar cómo funciona, o bueno, basó sus principios en los principios de los Vedas. ¿Vale? Los Vedas son las ciencias de la India ancestral, en los cuales todo está formado por 5 elementos. Esto también es de la medicina tradicional china y de otras muchas medicinas, ¿vale? Los 5 elementos constituyen cualquier cosa en el planeta, desde nuestros cuerpos a cualquier cosa viva, cualquier cosa inerte,
todo está compuesto por esos cinco elementos, ¿vale? Éter, aire, fuego, agua y tierra, ¿vale? Cinco elementos. Estos cinco elementos que componen todo, no componen, o sea, tú no pones esos cinco elementos en una taza y de repente sale algo vivo. Hay una inteligencia detrás, un porqué detrás, ¿vale? Y esta inteligencia que gobierna estos elementos, sobre todo vamos a hablar ahora mismo en los seres humanos, se ha clasificado como los tres humores, ¿vale? Que son los tres doshas. Entonces, el dosha vata, que gobernaría la inteligencia o todo lo que tiene que ver con el aire y el éter. El dosha pita, que tendría que ver con el elemento del fuego sobre todo, pero también tiene una pizca de agua. Y el elemento de kapha, que está compuesto por agua y tierra. De acuerdo a estos doshas, tienen los atributos también de estos elementos, de éter, aire, agua, tierra, ¿vale? Básicamente así muy por encima, porque esto hay gente que se dedica una vida entera a estudiarlo. Yo tengo alumnos que llevan 3 años estudiando y todavía lo están empezando a entender, ¿vale? El elemento de vata va a ser la inteligencia que gobierna todos los atributos del aire y el éter en el cuerpo. ¿Qué atributos son esos? Son frío, móvil, áspero, irregular, seco, ¿de acuerdo? Son atributos que se pueden manifestar al elemento de éter y aire, ¿verdad? O sea, no nos imaginemos, ah, pues tengo fuego, pues tengo un montón de fuego dentro. Nos están hablando de atributos en este caso. Pita, que hablaríamos del elemento del fuego, es intenso, es caliente, da color, da olor, ¿vale? Es intenso, es muy regular. Entonces, todo lo que tenga que ver en el cuerpo con estas acciones, ¿vale? Pues vata hemos dicho movimiento, el movimiento viene por vata. Pita hemos dicho intensidad, calor, transformación. Todo lo que tenga que ver con transformación, calor, etcétera, se le va a achacar el dosha pita. Y todo lo que tenga que ver con estabilidad, suavidad, pesadez, untuosidad, etcétera, va a ser más kapha, ¿de acuerdo? Estos atributos que acaba de mencionar serían más de tierra y agua. Entonces, cuando vemos en Ayurveda, vemos una enfermedad como un desequilibrio, un disease, ¿no? Ya no es tan fácil mantenerte bien de alguno de estos elementos. No existe ninguna enfermedad que no tenga un desequilibrio de uno o varios de estos elementos. A estos elementos, esa inteligencia que los gobierna serían los doshas. Entonces, en Ayurveda tendríamos la premisa de que cualquier enfermedad va a ir mano a mano con un desequilibrio de un dosha. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vayáis a un médico de medicina china o de Ayurveda o algo así, diga, no, esto es un problema de aire, no, esto es un problema de fuego. No significa que haya dentro de ti un esquimal congelado diciendo, uy, qué frío tengo, esto es aire, que hace mucho frío. No, se refiere a este tipo de problemas. Os pongo un ejemplo. Tengo una infección, por ejemplo, que suelo poner este ejemplo. Una infección con mucho calor, la piel se me está poniendo muy roja y muy caliente. ¿Qué es esto? Caliente y roja, fuego, ¿verdad? Vale, estoy tiritando o por ejemplo el Parkinson, ¿no? Y se me mueven mucho las manos. ¿Qué es esto? Movimiento, ¿verdad? ¿A qué atributo hemos dicho que era el movimiento? El elemento de éter y aire, dosha vata. Entonces habría que ver qué desequilibrio tiene el dosha vata. ¿De acuerdo? Vale, esto por un lado, simplemente para que entendáis un poco la jerga de Ayurveda, porque hablamos de vata, pita y kapha. Y los elementos y cómo se comprenden los elementos en el ser humano. Hemos entendido que nosotros, bueno, os lo explico ahora mismo, no lo hemos entendido todavía. Nosotros tenemos una constitución, ¿vale? Que se habla mucho en la Ayurveda, el Prakruti, ¿vale? Que es algo que desde que nosotros nacemos tenemos o más tierra, o más agua, o más aire en nuestra propia constitución, que es única y no va a cambiar a lo largo de nuestra vida. Veréis que hay gente que es muy, pues por naturaleza, por genética, llamémoslo como queráis. Pues es muy rápida, otros que son más lentos, unos que son muy rápidos de mente, otros que son muy creativos, ¿vale? Todo esto tiene que ver con la composición o el equilibrio que haya de elementos en tu propio ser. ¿De acuerdo? Esto es Ayurveda básico, ¿vale? One to one for beginners, que se dice. Bueno, a ver si luego con las preguntas lo vamos complicando un poquito más. Se van aclarando cosas. Entonces, os ponía como ejemplo la infección. La infección es caliente, rojo, etcétera. Yo sé que es calor, sé que es el dosha pita el que está grabado. Entonces voy a tener que tratar el dosha pita. Pero algo muy interesante de la Ayurveda es que una infección nunca se va a tratar igual en todas las personas. Esto es un punto muy, muy importante. Porque no se trata la enfermedad, sino que se trata al paciente. Se dice roga o rogi, ¿de acuerdo? Una cosa es el enfermo y otra cosa es la enfermedad. Se trata al enfermo. Porque yo puedo tener una urticaria, por ejemplo, pero tengo diarrea. Entonces es más importante casi parar la diarrea
y luego tratar la urticaria, o soy estreñidísimo y tengo artritis. Pues si no corrijo el estreñimiento, va a ser muy complicado corregir la artritis. Ahora, otra persona que tiene artritis y tiene bien el estreñimiento, pero tiene un montón de sudor con un montón de amarillo debajo de los sobacos, esto es otra cosa que habría que tratar. Hay que entender a la persona en global, tratar toda la persona para que esa homeostasis de la que hablábamos sea capaz de encontrar su equilibrio. Entonces, vuelvo a describir esto. Cualquier enfermedad es un desequilibrio de tu constitución original. ¿De acuerdo? Lo estoy complicando un poco. Entonces hemos dicho, estamos compuestos de doshas, ¿vale? Y nuestra constitución va a tener un equilibrio en concreto de esos doshas. Cuando yo tengo un disease, una enfermedad, va a haber un desequilibrio de esos doshas. A ese desequilibrio se le va a llamar Vikriti. Vikriti o desequilibrio de los doshas. ¿De acuerdo? Vale. Luego, otro concepto que es muy importante para entender qué es la enfermedad desde el punto de vista de Ayurveda. Hay un concepto que es ojas. Ojas es, se podría traducir como la energía, no es que ni siquiera es energía. Es algo tangible, ¿vale? Que está en nuestro cuerpo, que recubre cada célula de nuestro cuerpo. Hay 8 gotas en el corazón, hay alrededor de 600 mililitros en todo el cuerpo. Es una sustancia más bien como la grasa ghee de esencia, ¿vale? Muy similar a eso. Y tiene mucho que ver con nuestro sistema inmune, con nuestra digestión, con nuestro metabolismo, ¿vale? Se llama el néctar de la digestión también. Es decir, si yo he tenido una digestión de lo que yo estoy ingiriendo de una forma adecuada, el final del proceso de la digestión, después de que se haya transformado en todos los tejidos, todo lo que yo he ingerido, imaginamos, yo me como un plátano, se digiere en 24 horas por aquí, luego se va pasando de tejido a tejido, luego el hígado lo pasa, bla, 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 todo este vipaca, parte de la digestión que se llamaría, prapaca la primera parte, vipaca la segunda parte, y después, una vez haya sucedido la segunda parte de la digestión, se transformaría esta esencia, este néctar, que es ojas. Ojas está ligadísimo a nuestro sistema inmune. Cuando ojas está alto, nuestro sistema inmune estará alto. No sistema inmune por leucocitos, etcétera, o nódulos linfáticos, como entendemos en la medicina moderna, sino estaré fuerte, estaré vibrando, estaré alegre, mis ojos brillarán, seré más rápido mentalmente, tendré más alegría. Todo esto tiene que ver con nuestra inmunidad, con nuestra vitalidad, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos mantiene fuertes y nos va a alejar de enfermedades. ¿Cómo consigo un ojas fuerte? ¿Por qué he empezado a hablar de esto? Sabiendo que es nuestro sistema inmune desde el concepto ayurvédico. Necesito tener una buena digestión, una buena metabolización, una buena secreción de desechos. ¿De acuerdo? Entonces necesito que todos mis fluidos, mis fluidos, no, perdona, todas mis funciones corporales funcionen de una forma correcta y fluida. ¿De acuerdo? Y luego hay otro concepto que es muy importante, que es la mente. Esto es un concepto que se queda un poco aparte cuando se estudian las enfermedades, intentando verlas a través de un microscopio y ver cómo funciona de una forma bioquímica, ¿vale? Una enfermedad, pero la mente se la considera como la raíz de todas las enfermedades. Y ahora diréis, bueno, sí, ¿por qué? Si yo ahora cojo un virus porque alguien me ha tosido en la cara, ¿qué tendrá que ver eso con la mente? Bueno, la mente va a decidir qué tipo de acciones vamos a tomar en nuestra vida. Si vamos a tomar las elecciones correctas sobre la comida que hagamos, si vamos a tomar las elecciones correctas de si salir a la calle en un día de viento o no, o quedarte en casa ahora mismo con el tema este de que estamos hablando, si es que realmente es importante quedarte en casa. Va a haber un montón de cosas en las que la mente tenga una importancia tremenda. La mente es la que te va a exponer o no a ciertos problemas. La mente es la que va a elegir si de postre me va a tomar ese helado de postre, por ejemplo, que me va a perjudicar la digestión o no. Si voy a tener esos pensamientos negativos en los que me quedo siempre ahí, raca, 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 raca. Tiendo a tener todo el rato estos pensamientos negativos. Bueno, pues eso también va a tener un tipo de patología. ¿Vale? Entonces, eso es una parte importante también, la mente. Hay un concepto que en sánscrito se le llama pragyaparat. Os digo desde ya que cada vez que diga alguna palabra en sánscrito y la traduzco al castellano, le estoy haciendo también flaco favor, puesto que una palabra en sánscrito normalmente tiene entre 5 y 30 significados. Son mucho más profundas de lo que nosotros podremos realmente expresar en una sola palabra. Pero la palabra más parecida a pragyaparat sería error del intelecto.
¿Vale? Y se supone en la Ayurveda que todas las enfermedades tienen una base, o casi todas, del error del intelecto, de alguna acción que yo he hecho mal, alguna elección que yo he hecho mal. Yo decido hacer cosas mal en mi vida y por ello tengo unas consecuencias. Esto es un poco challenging, nos pone un reto, puesto que nos damos cuenta que todas las enfermedades que yo sufro son responsabilidad mía. Y el paciente o la persona que está padeciendo lo que es el problema que tenga, tiene que hacerse responsable de su enfermedad. No vale ir a donde un médico de Ayurveda y decirle, oye, mira, dame un botecito de hierbas, que me han dicho que esto va muy bien para eso. Si no vas a la raíz, no vas a conseguir curarlo. O a un botecito de hierbas, o ir a la farmacia y decir, oye, mira, tengo este problema, me das un químico, ni hierbas, ni nada, te van a curar si no quitas la raíz del problema. Y si la raíz del problema es que tú, pongo un ejemplo tonto, todos los días te quedas en tu casa hasta las 6 o 3 de la mañana viendo series de Netflix y comiendo palomitas y tienes un problema por sedentarismo o por lo que fuere o por los hábitos alimenticios que tengas o por el disruption of del sueño que tengas, eso va a vas a desarrollar un tipo de desequilibrio de los doshas que hemos comentado, ¿no? Un problema a nivel orgánico. Ese problema a nivel orgánico ha sido causado por unos hábitos erróneos, pero ¿quién ha sido el que te ha generado esos hábitos erróneos? ¿Por qué tú decides ver series de Netflix hasta las 3 de la mañana en vez de meterte a la cama a las 9 y despertarte a las 5 a meditar durante 1 hora y media, como hace el Dalai Lama? ¿Vale? Es ahí donde vas a generar más o unas u otras enfermedades. Pero bueno, todos cometemos errores del intelecto, no nos tenemos por qué volver monjes budistas. Incluso los monjes budistas cometen errores del intelecto. Vale, ese era un concepto muy importante que quería tratar. Entonces hemos visto los doshas, la enfermedad, los desequilibrios de los doshas, hemos hablado de ojas, que es el sistema inmune, hemos hablado de la mente, cómo conseguimos un buen ojas o un buen sistema inmune, y tendríamos que entender también la parte de la digestión. Bueno, hay muchas cosas que podríamos tratar, pero bueno, así para una pequeña intro, creo que ya os he. A los que no hayáis oído nunca hablar nada de Ayurveda, los que estéis en casa intentando seguir y apuntar las cosas, os habréis quedado sin lápiz ya. Y algunos, pues igual no os habéis enterado de mucho. Los que sois muy avanzados, os he repetido esto un montón de veces y lo hemos explicado durante horas y horas y horas. Espero que os haya gustado y hayáis tenido un poquito de luz hacia lo que es el Ayurveda y un poquito de su comprensión hacia las enfermedades. Y nada, si me vais poniendo preguntas, por fin, algunos si tenéis alguna pregunta sobre cualquier patología, y así podemos ir desarrollando un poquito más sobre el enfoque de la Ayurveda hacia patologías en concreto. Y así es como más dinámico y más fácil de explicar, ¿vale? Porque si no, pues me preparo ya una charla y hago una charla de 1 hora, si queréis, otro día. Bueno, id escribiendo una pregunta. Mientras no veo preguntas, voy a leer la primera que me han mandado por email. Vale, ¿cómo podemos combatir el estreñimiento crónico según el Ayurveda? Me dice eso Isa de SCN Yoga. Vale, el estreñimiento crónico. El estreñimiento crónico es algo muy importante. En el Ayurveda, un estreñimiento crónico puede ser el que vayas una vez al día al baño, pero simplemente vayas como en bolitas y sea como muy, muy seco cuando vayas, no sea satisfactorio. La medicina alopática me parece que entiende como estreñimiento. Que si no vas al baño en cada 3 días o algo así, ¿no? O 3 o 4 días, no estoy seguro. Bueno, para la Ayurveda, cualquier tipo de evacuación no satisfactoria repetidamente sería estreñimiento. Vale, habría que ver cuál es la persona en concreto de la que estamos hablando. Como os he dicho al principio de la charla, no se trata nunca un estreñimiento o cualquier patología como patología, se trata a la persona en concreto. Imaginamos que esta persona tiene un trabajo. Súper. Espera un segundo, me voy a apuntar las estas que si no se me van. Gases y hinchazón. Que me pregunta Marichei. Me las voy apuntando porque así es que si no se me van pasando, ¿vale? Pero bueno, voy respondiendo al estreñimiento. Como os decía, a todo el mundo hay que tratarlo de una forma única. Hay que entender si la persona, pues, qué nivel de estrés tiene, qué tipo de alimentación tiene, qué rutinas tiene en su vida, ¿vale? Entonces miraríamos hábitos que tiene que puedan desequilibrar Vata dosha, sobre todo. ¿Por qué? Porque el estreñimiento está causado por sequedad, hemos dicho, el movimiento no se mueve bien, las heces hacia abajo, movimiento, sequedad, éter y aire, es esto, todo. Va a afectar mucho a la absorción de los alimentos, movimiento de los nutrientes hacia los otros tejidos. Vale. Un segundín, ¿eh? ¿Qué alimentos son buenos para el colon irritable?
Ahora os lo comento, ¿eh? Voy escribiendo las estas y según Asma Vale. Entonces, ¿cómo íbamos? A ver, vale. Estábamos hablando de los atributos de bata que son ligados a los atributos del estreñimiento. ¿Vale? En concreto, cada dosha va a tener un dominio en el cuerpo. El dominio de vata está en el colon. El colon es la parte última del tracto digestivo, ¿vale? El intestino grueso. Eso se le llama colon. Este órgano, en concreto, tiene mucho hueco, mucho espacio. Si abres el recto, por ejemplo, ves cómo absorbe. Si insertas un enema, tiende a mover y absorber. Es donde hay muchísimas conexiones. O sea, por ejemplo, si metéis un supositorio con cualquier tipo de medicación, se absorbe muy rápido. Según la Ayurveda, es donde mayor parte de absorción de alimentos hay. Entonces, un estreñimiento crónico va a llevar a un problema crónico de absorción de nutrientes también. Entonces va a absorber muchos menos nutrientes, puede generar dolores de cabeza, puede generar un montón de otras patologías. ¿Por qué? Porque cuando las heces se quedan en el colon durante mucho tiempo, se sigue reabsorbiendo esa mala que se llama en Ayurveda, ¿vale? Esas heces y se convierte en ama, en toxina. ¿De acuerdo? Se convierte en toxina que va al resto del cuerpo. Entonces, es importante que eso no suceda. Si es crónico, hay que tener cuidado con los laxantes. No se pueden tomar laxantes con mucha frecuencia, porque tu intestino se empieza a crear una dependencia a ello y se crea un intestino vago. La peristalsis, que es el movimiento que empuja las heces hacia abajo, pues empieza a hacerse vaga, ¿vale? Entonces es importante. Un segundito, apunto, tengo mucha inestabilidad y temblor en el lado del cuerpo a raíz de un ictus. Ictus, temblor, inestabilidad en el cuerpo y en menopausia se queda excesiva. Bueno, así va respondiendo el tema del estreñimiento. Vamos a ir pasando rápido esta porque veo que hay bastantes preguntas y no nos vamos a quedar aquí 3 horas. A ver. Entonces, estábamos en la región vata. Exceso de sequedad, exceso de la absorción tiene unos problemas y no hay que hacerse adicto a ningún tipo de laxantes. Hay cosas, pues como aquí el remedio natural de toda la vida, de comerte un kiwi, puede funcionar. El tomar agua templada por la mañana nada más despertarte ayuda a mover al movimiento peristáltico, a despegar un poco las paredes intestinales, a lubricar los tejidos epiteliales del tracto digestivo, nos puede ayudar, pero hay que entender la raíz de la persona. Es lo que os repito, hay que entender cómo están sus niveles de estrés, cómo está su nivel de sueño, qué es lo que come, come suficiente fibra o no, come igual demasiada carne roja, qué es lo que está haciendo con su vida. ¿De acuerdo? Luego hay unas pastillas que se llaman trífala o polvo, que son tres frutas en realidad, es pues como comerte un kiwi, digamos así, por las mañanas, pero que tienen muy buen efecto sin tener una dependencia a ello. Se toman dos pastillas de trífala por la noche y ayuda de una forma muy buena al estreñimiento por un efecto de limpieza del tracto digestivo. Trífala todo lo que toca lo va limpiando. Luego el aumento de fibra, por ejemplo, hay cáscara de psyllium que se puede tomar con bastante agua, una cucharada sopera de cáscara de psyllium o plántago bata que se llama aquí. Eso es como remedios naturales. Pero ya os digo, hay que ver, por ejemplo, por qué están esos problemas de sequedad, de movimiento, ¿vale? Que son y ver el dosha vata y sus atributos y qué es lo que pueden estar desequilibrando este tipo de cosas. Vale, ¿qué es lo que hay que hacer para tener ollas alto? Vale. Ollas es OJAS, ¿de acuerdo? Ollas. Ahora os lo voy. Unai Errasti pregunta esto. Vale. De acuerdo, entonces, sigamos por aquí. Siguiente pregunta. Mónica de May Beauty dice: tengo un amigo que el otro día me enteré que tiene un linfoma no Hodgkin hace 4 años. Tiene dos ganglios siempre inflamados y no dan guerra. Pero si, por ejemplo, cogiese una neumonía, pues igual le mata. Se me puede. Vale. Bueno, aquí no sé cuál es la pregunta realmente. Pero bueno, lo voy comentando un poquito. A ver, el linfoma. Hay dos tipos de linfoma. El linfoma es cáncer del sistema linfático, ¿vale?
El linfoma no Hodgkin, existen dos clasificaciones, Hodgkin o non-Hodgkin, no, o no Hodgkin o algo así. Bajo el punto de vista ayurvédico, en principio, bajo el alopático me parece que se tratan igual un poco distinto, pero creo que a los dos les dan quimio y radio, me parece, ¿vale? Igual estoy hablando sin saber del todo, pero me suena que igual había uno que igual se le daba también algún tipo de inmunosupresor o algo así. No sé cómo se trata muy bien de la forma alopática, ¿de acuerdo? Pero sé que en Ayurveda, o en principio, bueno, cada maestrillo tendrá su librillo, yo me acuerdo cuando vimos esto en clase, se tratan los dos igual, se trata mucho como una... ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora mismo, estaba buscando una palabra en sánscrito, pero bueno, se tratan los dos de una forma igual. Se trata del sistema linfático, en este caso, pues puede ser en la sangre, en en nódulos linfáticos, en la spleen, que es el spleen, es el bazo, que también genera muchos leucocitos, ¿vale? Son nuestras defensas, digamos así, desde el punto de vista alopático, más científico, puesto que hace 5.000 años no se hablaba de leucocitos, se hablaba de ollas, del sistema linfático, se hablaba como sustancia también. Y eso es lo importante. Se habla como el sistema linfático es la sustancia, y es una sustancia muy parecida a ollas, pero realmente en Ayurveda se le llama. Es parte de Shukra. Shukra, no, perdona, de Rasa. Rasa Dhatu es un tejido, es el primero de los tejidos que reciben los nutrientes, es el plasma en realidad. Si tú coges la sangre, la metes en una pipeta y separas lo sólido en una batidora, tendríamos mucho más. Bueno, tendríamos separado el plasma y la sangre, ¿vale? Lo denso y lo no denso. El plasma, que es lo transparente, es lo que habría que tratar. En esta sociedad tenemos un problema de sobrenutrición. Nos nutrimos demasiado. Tenemos un montón de patologías por excesos. Y esta patología se trata en muchos casos por eso. Hay un exceso de toxemia por un exceso de comida, un exceso de pensar, un exceso de estímulos, un exceso de. Los excesos generan un sobrenutrición y sobretoxemia, por consiguiente, del plasma. ¿De acuerdo? Entonces, lo que habría que hacer sería limpiar el plasma y mejorar el sistema linfático. ¿Para esto qué se hace? Se hacen masajes. Vale, para problemas como este, que nos preguntaba Mónica de My Beauty, lo que yo normalmente recomiendo es. Bueno, seguir tu instinto. Si tú quieres ir al médico y pasar por quimioterapia, radioterapia, perfecto. Y entonces la Ayurveda te puede ayudar para contrarrestar un poco los problemas que esto haya podido causar o los efectos secundarios que esto siempre conlleva, digestivos, inmunidad, etcétera, pues con cosas como chaguanprás, con masajes, etcétera. O si la persona dice, mira, no quiero radioterapia y quimio, o ya lo he pasado y veo que no funciona, ¿qué es lo que me pueden ofrecer? Es más recomendable realmente viajar a India, puesto que en India tienes las facilities o la infraestructura correcta para llevar esto a pie bien, ¿vale? Y en India pues tienen médicos específicos y especializados en diferentes cánceres, diferentes cosas, ¿vale? Yo, si me viene alguien, por ejemplo, con algo así, pues le haría ciertas recomendaciones, pues, de los protocolos que yo he estudiado, ¿vale? Sin eximir su responsabilidad de hacer lo que la persona quiera, si ir al médico o lo que sea, ¿vale? Lo que habría que hacer es limpiar rasa, el sistema linfático, que lo haríamos con cosas como mejorar la dieta, por ejemplo, mejorar la calidad de sueño y, muy importante, mejorar la digestión, la calidad de absorción, ¿vale? Eso es súper importante. Hay hierbas como la cúrcuma, que son muy buenas, la trífala que hemos mencionado antes también, que son muy buenas. Espera un segundo, antes de seguir escribiendo, o sea, de seguir hablando, voy a escribir aquí y me pone, la genética tiene que ver mucho en Ayurveda, a ver, genética y Ayurveda. Vale, genética, vale, tengo síndrome de Lynch, que es una predisposición genética a varios tipos de cáncer, ya estoy operado de dos y en mi familia hay muchos casos que hice en la medicina ayurvédica sobre esto, vale. Lynch. Vale. Muy buenas preguntas, ¿eh? Me están gustando. Os voy respondiendo poco a poco, ¿vale? Entonces, habría para el linfoma este limpiar el rasa, sobre todo, limpiar el sistema linfático. Se recomendarían diferentes masajes. Se recomiendan cosas amargas también. Majatikta Grisan, por ejemplo, es una medicación muy buena para esto. Trifala es una medicación muy buena para esto.
Kanchanaran Kuklu es muy buena para esto, puesto que va derritiendo, no derritiendo, pero va deshaciendo los crecimientos en los nódulos linfáticos. Y lo de siempre, hay que ver si la persona está evacuando bien, si está yendo bien al baño, si está orinando las veces necesarias, si tiene algún otro problema, y habría que tratar a la persona en conjunto. Me dice, no te va a dar la hora para responder a esto. Yo no he dicho que va a ser una hora. He dicho, podría ser 5 minutos si no llega a haber preguntas y podría ser 3 horas. Vale. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se somete a un...? Ah, no, espera. Eso es la... ¿eh? Vale, voy a hacer esta, a ver. Gases y hinchazón, que me habéis preguntado por aquí. Luego os respondo otra que tengo por ahí de internet. Gases y hinchazón. Vale, gases y hinchazón sería lo mismo. Elemento de éter y aire. ¿De acuerdo? Que tengo gases y hinchazón debido a los gases. Aquí habría que mirar mucho la bacteria que vive en nuestro tracto digestivo, la calidad de la bacteria, porque la bacteria es la que normalmente la causante de generar cualquier gas en nuestro interior, ¿vale? Entonces habría que ver por qué la bacteria está desfasada o se desfasa con lo que comamos. Tendríamos que ver qué es lo que estamos alimentando a esa bacteria que tenemos en el tracto digestivo. Como bacteria no es algo malo, por cierto, que habrá gente que igual piensa, ¿cómo que tengo bacteria en el tracto digestivo? La bacteria es parte fundamental de nuestra digestión. Yo hago una parte de la digestión con mis jugos gástricos, mis dientes, etc. Y la otra parte de la digestión la hace la bacteria que vive en mi tracto digestivo. Esta bacteria, si el pH, que se llama ya a niveles más modernos, o si los doshas, en nuestro caso, no están en equilibrio, Pachaka Pitta no está en equilibrio, el Pitta que vive en el tracto digestivo, no tengo un buen pH, un buen equilibrio en el tracto digestivo, pues va a haber una bacteria que se va a desfasar, va a haber más en un sitio que en otro, etcétera, o se va a alterar con ciertos alimentos. Entonces habría que ver qué es lo que se está comiendo y si hay un buen Agni, que se llama en Ayurveda, ¿vale? Agni es fuego, un buen aparato digestivo. Imaginemos que aquí tenemos un horno, pues cuando yo como algo, si yo me meto una barra de pan sin cocinar, esto lo va a tener que cocinar, ¿no? Nunca te vas a comer una barra de pan cruda, pero imaginamos, ¿no? Entonces, si esto fuera un horno, si meto una barra cruda a un horno, pero el horno está a 200 grados, en una horita está hecha. Bueno, en 30 minutos está hecha. Pero si el horno está a 80 grados, no se va a hacer nunca. Entonces, normalmente con los gases, esto está a 80 grados, no está a 200. Hay que ver por qué la persona no está digiriendo bien lo que come también. Y por consiguiente, por qué el pH intestinal no está en equilibrio y qué es lo que pasa por ahí para ello. ¿Qué se recomienda? Trifala, que estaba mencionando ya, parece que lo estoy mencionando mucho hoy. Trifala puede ayudar, puede. Ashta Churna puede ayudar muy bien. Ashta significa 8, Churna son especias. Hay 8 especias muy buenas en este compuesto herbáceo que nos ayuda a elevar el metabolismo, ¿vale? Ashta Churna es muy bueno. Utilizar comino, utilizar ajwain, utilizar jengibre, utilizar sales buenas en nuestra dieta, hacer que nuestra dieta sea fácil de digerir y suave. Darle un descansito al tracto digestivo para que luego hacer una especie de reset, ¿vale? Para que poco a poco se vaya curando. Vale, eso con respecto a gases y hinchazón. A ver, creo que si no queda bien respondido alguna de las preguntas, me escribís por ahí, ¿vale? Oye, no, te has quedado un poco a medias o no me has respondido bien a esta pregunta, me decís, ¿vale? Vale. ¿Qué alimentos son buenos para el colon irritable? Vale. Colon irritable, enfermedad de Crohn, todo este tipo de patologías, los alimentos que son buenos van a depender de la persona, ¿vale? Lo mismo que estábamos mencionando antes para los gases, tengo que asegurarme de que esto cocina bien. Entonces, los alimentos tienen que estar yendo en acorde con lo que yo, con mi capacidad digestiva, ¿vale? Si yo no tengo hambre y me despierto y me como un chuletón, lógicamente no voy a poder digerirlo, ¿no? Entonces me toca asegurar de que se digieren bien las cosas. Luego, el colon irritable, según la Ayurveda, es una enfermedad también tipo vata y hay que eliminar todos los factores que pueden en tu vida desequilibrar el dosha vata, ¿vale? Un segundito, voy a leer esto. ¿Está en India aportando la medicina ayurvédica algún protocolo para poder curar la neumonía por el COVID-19? ¿Qué podemos aportar a nuestra rutina para defendernos de este virus? Olga Rodríguez nos hace esta pregunta, ¿vale? Ya sabía yo que iba a aparecer algo del COVID-19. Vale, protocolos. Luego os comento, ¿vale? De momento me las estoy apuntando, Olga, y os las respondo cuando lleguemos al momento. Vale. ¿Por dónde iba? Vale, por el colon irritable. El colon irritable,
hay que entender que la absorción de los nutrientes no está siendo correcta. Normalmente va a ir acompañado de o diarreas, pero muy a menudo antes has tenido procesos de estreñimiento crónico anteriormente también. Entonces, ¿qué ha pasado? El colon es una zona que ha estado bajo mucho estrés durante mucho tiempo, lo que hemos dicho al principio de la charlilla. Ha habido muchas heces ahí, o muy calientes, con diarreas, por ejemplo, o mucho tiempo con estreñimientos crónicos, donde las heces y las evacuaciones han estado filtrando y han estado contagiando al tejido, o no contagiando, han estado intoxicando el tejido del colon. Y eso ha generado que entre las mucosas del colon haya cada vez más huecos y haya más irritabilidad, etc. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que comer alimentos muy sanos, hay que olvídate de cosas de lata, de cosas en bote, de ir a comer fuera durante una larga temporada, comer en casa, todo cocinado, nada de comidas crudas, facilitarle al tracto digestivo todo lo posible. ¿De acuerdo? Y hacer las cosas lo más fácilmente absorbibles y digeribles. Y luego hay que ver si, por ejemplo, está acompañado de mucha diarrea, mucho estreñimiento, el psyllium husk, con la cáscara de psyllium que hemos dicho antes, que es una fibra que absorbe mucho agua y ralentiza el movimiento de los nutrientes en el tracto digestivo. Hay que limpiar también siempre. En Ayurveda recomendamos muchos enemas en este caso. Os estoy respondiendo a todas las patologías un poco por encima. ¿Por qué? Porque no hay nunca en Ayurveda una respuesta concreta para una patología si no ves al paciente y no ves su constitución y su Vikriti correcto, ¿vale? Pero bueno, así un poco por encima, así veis un poco qué herramientas tiene. ¿De acuerdo? Vale, colon irritable. Vale, siguiente pregunta. Asma y psoriasis. Vale, de hecho, la psoriasis suele ir acompañada con problemas de asma o problemas pulmonares según la filosofía ayurvédica, ¿vale? Los problemas de piel y los problemas de pulmón están muy relacionados. Y los problemas de piel están muy relacionados con el hígado. El hígado es un órgano que filtra constantemente, bueno, hace 500 cosas, pero una función muy importante es filtrar y limpiar la sangre y limpiar toxemia que queda por el cuerpo. Cuando ya no puede más y está saturado, empieza a sacar esa toxemia a la piel. También es el sitio de las emociones, el hígado. Tú cuando te enfadas mucho, el hígado se te aplasta. Si una esponja se contrae, y esto tendría que ser de este tamaño y está limpiando, pero de repente hace esto, toda la caca que aquí había dentro, ¡fum!, sale al exterior. Entonces, está muy ligado problemas de psoriasis, por ejemplo, a nivel emocional. Una persona que tenga problemas de asma verá que de repente tiene un día de estrés y los brotes son mayores. Pero lo mismo pasa con el asma. Entonces, los dos están muy ligados al sistema nervioso, porque cuando me pongo nervioso o estoy sometido a un estrés, puedo tener un ataque de asma. Y cuando me pongo nervioso, estoy sometido a enfado, ira o estrés, mi hígado se contrae y saca toda esa toxemia y se va a la piel. ¿De acuerdo? En este caso, los dos están ligados. Hay plantas muy buenas como el guduchi, ¿vale? Tinospora cordifolia, que son muy buenas para limpiar el hígado, para limpiar la piel, para ayudar con. Es un tónico de piel también que se le llama. Hay masajes que se pueden dar. Hay que ver la capacidad digestiva que tiene, porque si una persona está comiendo mal, eso está generando más toxicidad en el hígado, y entonces cuando tengas estrés, esa toxicidad va a ir para afuera. Normalmente, dependiendo de qué tipo de psoriasis tengas, si es más con más calor, con más frío, con más picor, con más grietas, habría uno, dos o tres doshas agravados, o dependiendo de qué dosha pueda estar agravado, ¿no? Si está más escamosa y más seca, más vata, si está muy roja y muy caliente, más pita, si está supurando, más kapha. ¿Entendéis aquí? Entonces habría que tomar protocolos o hierbas relacionadas a el atributo que manifiesta la sintomatología del paciente. ¿De acuerdo? Soy propensa a tener vata descompensado. Alimentos están las ¿Qué alimentos son los más adecuados? Vale, me lo escribo ahí. Vale, ya está escrito. Os voy contestando esto poco a poco. Entonces, ahí con respecto al asma y psoriasis, masajes corporales para tranquilizarte, comer bien, no comer cosas muy picantes, mantener baja bata, perdonad, bajo control, dormir bien. Dormir las horas correctas. Hay un aceite, por ejemplo, muy bueno para la psoriasis, Soraya Oil, se llama. Hay otro, el Adi Taila, es muy bueno, por ejemplo, para problemas de psoriasis. Maha Tikta Gritham, también untado, va muy bien.
Yacía Dick Rhythm es muy muy bueno para la psoriasis y para heridas que no se curan. Bueno, los que sepáis un poquito más de Ayurveda, pues esto, este tipo de cosas. Vale, Maybeauty está escribiendo otra vez, creo que se ha apuntado un poco tarde a la conversación. Lo hemos mencionado esto antes, como me habías escrito esa pregunta, ha sido la primera pregunta que he contestado. Pero bueno, luego si no os paso a los que queráis las respuestas. Vale. Entonces ahí hemos respondido a lo de las psoriasis. Ahora, ictus, temblor, inestabilidad en el cuerpo. Vale, aquí volvemos al dosha vata. El dosha vata es probablemente el dosha que en Occidente está trayendo más problemas. Es el dosha más fácil de desequilibrar. Entonces, después de un ictus, hay un daño cerebral y hay, pues, que puede generar distintos problemas. La gente puede tener un ictus y no tener ningún problema. Gente que tenga un ictus se quede en mitad paralizado. Y bueno, pues, mira, en uno de mis últimos viajes a India, vimos a un chico que había tenido un ictus. Y estaba en el hospital ayurvédico en el que estábamos recuperándose. Y hay una terapia, por ejemplo, que funciona muy bien, que es el Shirodhara. Es una terapia que constantemente va echando un flujo constante de aceite o de cocciones o hierbas medicinales sobre la cabeza. Esto nos ayuda mucho para problemas en el cerebro. Los masajes a cuerpo completo ayudan mucho. El aceite es muy importante, el aceite que recubre el sistema nervioso. Todos los nervios están recubiertos por algo que se llama la mielina, es como una grasa. Entonces, con los aceites se nutre mucho el sistema nervioso. Además, a cualquiera que le hayan dado un masaje sabe lo relajante para el sistema nervioso que es. Darse un automasaje, si no te puedes permitir todos los días a que te den un masaje, un automasaje y después meterte en una bañera caliente. También puede ayudar bastante, ¿vale? A reducir el problema del sistema nervioso. Hay aceites, como por ejemplo el ghee, la ingesta del ghee o mantequilla clarificada o el aceite de coco, tienen muy buenos resultados para enfermedades como el Parkinson's, demencia senil o para recuperarte de ictus. También van bastante bien. O sea, hay que contrarrestar la sequedad y los aceites van muy bien. Y lo que hemos dicho al principio. Hay que asegurarse de que los malas o las evacuaciones fluyen, de que voy bien al baño, de que descanso bien, ¿vale? Y en one-to-one basis, ¿no? Hay que ver qué le pasa a cada uno. Pero bueno, si hay terapias, hay medicaciones que son muy buenas. Hay una terapia que se llama Nasya, que es administración de medicación o compuestos herbáceos a través de la nariz, que va muy bien también para problemas como no, el ictus, con aceites como el Anu Taila. Balataila es muy bueno. Dawantaram 101 va muy bien también para este tipo de problemas. Pero ya, como os digo, en bases a cada uno. Bueno, siguiente. En menopausia y la sequedad excesiva. Vale, la menopausia es una transición, perdonad, de una edad a otra. Así como en Ayurveda se clasifican tres transiciones. Una, desde que naces hasta la adolescencia, que estás sobre todo bajo la influencia del dosha kapha. Más crecimiento, más mucosidad, más desarrollo, ¿vale? Más densidad. Luego estás en la edad de pitta, desde la adolescencia hasta la menopausia, digamos así, o la andropausia en los hombres. Estás en la edad de pitta, la edad de fuego, la edad de metabolizar, de transformar, de conseguir, de hacer un montón de cosas, ¿de acuerdo? Y luego empezaríamos en la edad de vata, con la menopausia. La edad de vata va a tener los problemas tipos de vata, que es sequedad, por ejemplo, ligereza, movimiento, ¿vale? Ahora, que haya un poco de sequedad es normal. Que haya exceso de sequedad, pues hay que corregirla, ¿vale? ¿Cómo se corrige? Pues ingesta de aceites. O sea, hay que tener muy claro que si yo estoy muy seco y bebo mucha agua, eso no me va a hidratar. Me explico, si yo tengo la piel seca y yo me echo agua por encima, no me va a hidratar. Sin embargo, si yo tengo la piel seca y me echo aceite por encima, sí que me va a llegar a hidratar, ¿no? Entonces, la ingesta de aceites, si, por ejemplo, los aceites a través de masajes, automasajes en este caso os recomendaría, son geniales. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer el esfuerzo de digerirlo, con lo cual mi horno de aquí o mi máquina de digerir no está trabajando, pero sí que nutro todos los tejidos a través de la piel, ¿vale? Entonces me doy un masajito con aceites, ingiero aceites correctos, como el ghee, aceite de coco, aceite de oliva, no en exceso, porque me tengo que asegurar de que los puedo digerir, ¿de acuerdo?
Entonces la sequedad con eso y evitar el estrés, evitar exponerme al viento, por ejemplo, hay muchos factores que pueden evitar estar todo el día al sol, o sea, vale, joder, es que estoy muy seco, pero me encanta estar morena o moreno y estoy todo el día en la playa. Pues bueno, evitar factores causantes si ves que eso es un problema en ti, ¿vale? No os olvidéis que si tengo excesiva de algo, de lo que sea, como en esta pregunta que decís sequedad, si tengo excesiva sequedad, esto a la larga va a traer un problema. Si yo tengo la piel muy seca, esto solo es un síntoma, pero es un síntoma de que el dosha vata está agravado y eso va a causar algún tipo de problema a largo plazo. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente pregunta. ¿Qué hago para tener el ojas alto? Vale, pues para subir ojas o el sistema inmune o nuestro. Como he dicho antes, que antes lo he descrito, me ha quedado muy bien, creo. Ojas, es esa fuerza que tenemos dentro de nosotros, esa vitalidad, esa esencia de brillar, ¿vale? Que está muy ligado a nuestro sistema inmune, está también muy ligado a Shukra. Shukra es el tejido reproductivo o reproductor, ¿vale? Aquí es bien sabido, por ejemplo, si eres un deportista profesional, que antes de un partido o antes de tu debut no mantienes relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque baja tu ojas, baja tu shukra y eso también baja tu ojas. Si tienes mucho ojas y lo haces de vez en cuando, no pasa nada. Pero si quieres protegerte, hay que pues guardar o preservar de una forma coherente. No os digo ahora que practicamos el celibato, ni mucho menos. Veo por ahí a John Ru, que le conozco, que seguro que no lo va a hacer. Así que, pero sí que hay que hacer las cosas de una forma coherente. Hay que dormir de una forma coherente, etc. El alimento, alimentos como ghee van muy bien. El mungo, la legumbre mungo, que aquí se le llama soja verde, son alimentos muy buenos para subir el ojas. Hay que asegurarse que la nutrición es buena. ¿Por qué? Porque ojas es el resultado de una buena digestión. ¿Vale? Una digestión en Ayurveda lleva muchísimos días, ¿de acuerdo? Estamos hablando de prapaka y vipaka. ¿De acuerdo? Entonces, después de muchos días, la esencia final de una buena digestión de todos los nutrientes es ojas. Entonces, eso va a subir ojas, una buena digestión y unos alimentos adecuados. El amor incondicional, que es una de las frases de uno de mis profesores, es una de las cosas que antes sube ojas. ¿Vale? Entonces, el sentir el amor por la vida y por el mundo en el que vivimos, el no estar con miedo, no estar atrapado en cosas, ¿vale? Y sentir amor, eso también sube ojas, sube nuestra vitalidad, nuestro sistema inmune, mejora nuestra digestión, etc. ¿Vale? Vale, otra pregunta que tenía aquí, la genética y el Ayurveda. No, creo que no he copiado bien el apunte, no me acuerdo muy bien sobre qué era. Era sobre. Vale, voy a responder la 10 y o sea, la pregunta 10 y la 11, que era la genética de Ayurveda y el síndrome de Lynch, que es una predisposición genética al cáncer, ¿vale? Con respecto a la genética, os recomiendo a todos que busquéis algo sobre Bruce Lipton. Bruce Lipton, ¿vale? Es un biólogo celular que daba clases de medicina en la universidad y descubrió que realmente lo que durante todos estos, bueno, todos estos, o sea, el concepto de que tienes una predisposición genética a algo es algo que tiene menos de 60 o 70 años o 80 años, igual como mucho. ¿Vale? Es algo bastante moderno con respecto a lo que es la medicina, el concepto del genoma humano. Y se le atribuía al gen la capacidad de generar algún tipo de cáncer. El profesor Bruce Lipton ha desmentido esta teoría y ha destacado que lo que. Eso de epigenética, eso es. Bruce Lipton, mira, lo acaban de poner aquí. Vale, ha desmentido que el cáncer pueda ser generado por algún tipo de predisposición genética. Lo que sí que tienes predisposición es algo que heredas tú de tu familia. ¿Vale? Tú heredas hábitos, cómo ves la vida, cómo comes, eso sí que se hereda. Y eso sí que puede tener una predisposición a distintos tipos de enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces lo que hay que hacer es desconectar mucho de tu pasado, de alguna forma, hacer un borrón y cuenta nueva y empezar a traer hábitos saludables a tu vida. Ver un poco cuál es la predisposición que tú puedas tener, ¿de acuerdo? Dices, bueno, pues tengo muchos cánceres, ¿de qué tipo? ¿Vale? ¿Y por qué se me manifiestan estos cánceres? Desde el punto de vista de Ayurveda, que sería toxemia, digestión, por no dormir, por lo que sea, ¿no? Como individuo tú vas a tener ciertas cosas en tu vida que no están yendo en línea y eso es lo que hay que poner en línea. Y está demostrado que si haces las cosas bien, no vas a desarrollar ese cáncer, ¿de acuerdo?
Bruce Lipton expone de una forma muy bonita que es tu relación con el entorno la que va a desarrollar un cáncer o no. Y lo hace, pues eso, desde la epigenética, hablando del poder de la célula, hablando desde que una célula, cómo se va a comportar con el entorno, va a desarrollar o no una enfermedad como un cáncer. ¿De acuerdo? ¿Cómo ve la genética en la Ayurveda? En la Ayurveda, lógicamente, no habla de la genética como tal, no se había descubierto el gen hace 5.000 años. Pero sí que hay una frase en un libro muy antiguo que leí, que tendrá unos 2.000 y pico años, bueno, no leí, nos lo comentó nuestro profesor, que dice, cuando en el momento de la concepción, la esencia de cada órgano de papá y la esencia de cada órgano de mamá se van a manifestar en el feto. ¿De acuerdo? O sea, si yo, por ejemplo, soy un alcohólico, que eso no es algo que lo vaya a pasar, ¿no? Pero yo soy un alcohólico y tengo el hígado cirrótico, es muy probable que mi hijo o hija, si ha nacido en el momento en el que mi hígado era cirrótico, va a tener problemas de hígado en el futuro, porque se ha trasladado una esencia de cada órgano. Eso es lo que se hablaba hace miles de años. Es una forma bonita que veo yo antes de complicarte tanto con la genética. Con lo cual, en Ayurveda, por ejemplo, se recomienda, si tienes planeado tener hijos, antes de la concepción, hacerte un panchakarma, que es una depuración completa, para asegurarte que estás lo más limpio posible antes de la concepción. Es un concepto bastante bonito. Vale. La siguiente pregunta. Olga Rodríguez, ¿la medicina ayurvédica está proponiendo algún protocolo para curar la neumonía por COVID-19? ¿Protocolos? ¿Qué podemos aportar a nuestras rutinas para este virus? Vale. Desde la medicina ayurveda, esto se trataría como una enfermedad obstructiva pulmonar, ¿de acuerdo? SEOP. Pulmonary Obstructive Chronic Disease. Bueno, no me acuerdo muy bien ahora cómo se decía. Bueno, como esta pulmonar crónica, ¿de acuerdo? Para eso hay plantas como Vasa o la Vasaka, que son muy buenas. Charaka, que es uno de los grandes escritores de Ayurveda con casi 5.000 años de antigüedad, menciona incluso en sus clásicos: no te morirás de una enfermedad de pulmón si tienes Vasaka cerca. Esto no lo cogáis a pies juntillas, pero son. Los indios enfatizan mucho cuando hablan de una planta para que se vea las maravillas de ella. Y hay bastantes protocolos que se utilizan. Se utilizan protocolos de depuración pulmonar, como es Kunjala, ¿de acuerdo? O Vamana, habría que mirar a cada individuo de una forma distinta, lógicamente. Habría que subir el sistema inmune, ayudar a ese Ojas, darle una alimentación muy suave en ese momento, porque el cuerpo no está ahora mismo pensando en voy a intentar digerir un chuletón, está intentando luchar contra un problema que está desarrollando, ¿no? Estaríamos hablando de un problema en la zona kafa, ¿de acuerdo? Antes hemos hablado de problemas de la zona vata, en el colon. Zona pita, más la parte de la digestión, lógicamente donde pasa más transformación. Y zona vata, kafa, perdonad, la zona de arriba, donde hay más mucosidad, estancamiento, agua y tierra, ¿no? Entonces hablaríamos de cómo equilibrar el problema de agua y tierra. Y si hay infección, etcétera, con calor, que suele ir acompañado con los problemas del COVID, ¿vale? ¿Cómo bajar el exceso de calor? Entonces, una dieta muy, muy, muy suave, muy light, si es que la persona puede comer, dependiendo de la gravedad del asunto, ¿vale? Lógicamente, esto como lo tratarías, dependiendo de la gravedad si tienes 25 años y estás en casa con el COVID, es una cosa, y si tienes 80 y estás en el hospital, es otra. Si estás aquí, vete al hospital. Si estás en India, podrías optar por ir al hospital en India o por ir a, o sea, por ir a un hospital alopático o por ir a un hospital de Ayurveda. En uno te darían químicos y en otro te darían un montón de plantas. Esa sería la diferencia. Se harían muchas cataplasmas, por ejemplo, para ayudar a descongestionar y ayudar a bronquiodilatar, ¿vale? Se dan muchos bronquiodilatadores. Vasaka se daría también porque regenera mucho el pulmón. Se daría, por ejemplo, el Septilin. Es un medicamento muy bueno, por ejemplo, que ayuda a subir el sistema inmune, ayuda a luchar contra infecciones. Y es muy bueno, la verdad, el Septilin para problemas pulmonares, sobre todo. ¿Vale? Así un poco por encima. Protocolos, pues el cuidarte mucho, tomar tés de jengibre, asegurarte, limpiarte las manos, etcétera. ¿Vale? Pues básicamente eso ya sabemos. ¿Vale? Vale, soy una persona. Siguiente pregunta. Soy una persona de una IRASTI, una persona
con tendencias a tener bata descompensado. ¿Qué alimentos serían los más adecuados? Vale, aquí entra un concepto que la gente confunde mucho porque la mayoría de la literatura traducida del sánscrito o de India, pues habla de la dieta bata, dieta pita, dieta kapha. Esto en realidad es un poco irrisorio para India, nunca se ha hablado ni hay ningún texto clásico que hable de dietas vata, pita o kapha. Sí que hay ciertos alimentos que puedan ser más secos, más húmedos, con más calor, con menos calor, etc. Pero lo que hay que hacer es adaptar tu dieta, que haya sambandha, una conexión entre mente y estómago. Entonces, adaptar tu dieta a tu capacidad digestiva, súper importante. Y no cometer pragyaparat, o sea, si sabes que es verano y estás sudando y empiezas a comer chilis, pues sabes que estás cometiendo un error del intelecto. Igual estás comiendo más caliente de lo que deberías, ¿no? Utilizar un poquito el sentido común. Para Vata, a Vata le van bien las cosas fáciles de digerir, más lubricadas. O sea, hemos hablado antes de los atributos de Vata: seco, ligero, irregular, áspero. Pues todo lo que tenga en atributos de la comida que yo veo que sea opuesto a eso, ¿vale? Serán buenos. Porque los atributos es lo que más tiene. De acuerdo. Pregunta número 15. Abichu, ¿cómo podemos mejorar el sistema inmune de personas mayores? Vale, pues lo que hemos mencionado antes de ollas. Cada persona va a ser distinta, pero el amor incondicional, aunque parezca una tontería, una persona mayor que está en una residencia que hace 2 semanas que no ve a nadie, va a tener el sistema inmune mucho más bajo que cuando tenía una visita de sus nietos, de sus hijos, etcétera, cada día. Eso, punto uno. Una dieta correcta. Pues si comes cosas de lata o cosas precocinadas o cosas que se han hecho hace una semana y te las están descongelando y dando, pues eso también va a traer bastantes problemas, ¿no? O vas a tener el sistema inmune más bajo. Entonces, la alegría, el amor, la comida, muy importante. Luego hay alimentos que efectivamente suben mucho el sistema inmune. El amalaki es una fruta que muchísimo contenido de vitamina C, las goji berries, ¿no? Que igual son más fáciles de conseguir aquí, las goji berries, que serán fresas de goji o algo así se llamarán en castellano, me imagino, o bayas de goji, que se usan más en la medicina china. La medicina ayurveda utiliza el amalaki, o hay un producto que se llama el chyawanprash, ¿vale? Que es muy bueno. Os lo escribo aquí para que sepáis. ¿Vale? Es un producto muy bueno que ayuda a subir el sistema inmune porque es muy muy rico en vitamina C, es muy rico en plantas que ayudan a dormir, que ayudan a despertarte, que ayudan a tener vitalidad, que te dan fuerza. Es una combinación que tiene 2.400 años, me parece, y que la verdad es fascinante porque no se ha cambiado. En 2000 y pico años no se ha encontrado un multivitamínico mejor para esto. Pero lo mismo, hay que ver en base a quién estamos hablando. Si es alguien, por ejemplo, que tiene un estreñimiento brutal, pues por mucho que le eches chyawanprash, si no le mejoras el estreñimiento, no le va a mejorar el sistema inmune. A nada que le mejores el estreñimiento y de repente vaya al baño todos los días, la absorción de los alimentos que está ingiriendo va a mejorar y el sistema inmune va a mejorar. ¿De acuerdo? Eso pues, como un ejemplo. Vale, pregunta número 16. ¿Alguna cataplasma que podamos utilizar en casa? Vale. Una cataplasma que se puede utilizar en casa. Las cataplasmas clásicas, por ejemplo, con aceite de mostaza, son un clásico. Coges aceite de mostaza, coges, por ejemplo, un papel de cebolla o algún trapo o lo que sea, y lo impregnas en aceite de mostaza y lo dejas secando. Y luego ya cuando quieras, te lo pones, cuando la necesites, esto te dura años, ¿de acuerdo? Y ya la tienes preparada. Y luego cuando lo necesites, lo pones en el pecho y le pones un poquito de agua caliente y la dejas en el pecho con un poquito de agua caliente o un poquito de aceite de mostaza caliente, incluso mejor. Luego hay cataplasmas en las que puedes utilizar ya aceites más específicos de Ayurveda, ¿de acuerdo? Más calientes. Pero bueno, así que de los que podáis disponer en casa, pues la mostaza es una buena cataplasma. Hay Amrutanjan o el típico Vis Vaporus que se ha usado aquí toda la vida, o el de tigre, te puedes echar en el pecho, que ayuda muy bien a descongestionar. Vale. Perdonad, que parece que si pasas de 1 hora se corta el directo, me imagino, porque ha pasado justo 1 hora y me ha tirado del directo.
No sé si estamos. Bueno, falta bastante gente. En cuanto me he caído, pues habrá caído la gente y ahora tendríamos que esperar a que se reconecten. Pero bueno. Estaba respondiendo a la pregunta del cataplasma, que por cierto es la última pregunta, así que. Ah, no, la anteúltima. Si queréis hacer alguna pregunta más. Bueno, con el tema de cataplasmas, pues una buena cataplasma es, por ejemplo, con harina de garbanzo y mezclas, pues pones jengibre en polvo, puedes poner semillas de mostaza calientes en polvo, puedes poner comino, ¿vale? Y un poquito de aceite de mostaza o cárpora de Thailand, ¿de acuerdo? Lo mezclas y te lo pones en el pecho y notaréis que trae bastante calor, ¿de acuerdo? Si tenéis hierbas como el camphor, es una planta muy buena para hacer cataplasmas, el cánfor o la cánfora. No estoy seguro cómo se dice en castellano, cánfor, cánforoid. Por ejemplo, eso sería uno bueno para ello, ¿vale? Y ahora la última pregunta, si no me hacéis ninguna más. Menchu, a ver, en 1918, cuando tuvo lugar la gran pandemia de la gripe española, se preguntó al erudito Steiner a qué había sido debida. Su respuesta fue que los virus son la expresión de una célula intoxicada, que son la causa de una célula envenenada. Vale, sigue la pregunta, pero os voy a responder a esto que todavía no es la pregunta. Esto es una teoría. A ver, con respecto a los virus hay un montón de teorías. ¿Por qué? Porque como veis aquí en 1918, pues los virus se descubrieron por René Pasteur en 1905 o finales de 1800. O sea, tienen 100 años y poco, ¿vale? Desde que se descubrieron virus y bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, hay teorías distintas sobre qué es un virus, si es bueno, si es malo, lo que está mencionando. Es una teoría, lo que Menchu está mencionando es una teoría de Steiner, pero que hay bastantes biólogos y bueno, expertos de hoy en día que la sostienen, en la que el virus realmente es la respuesta, como ha escrito ella, es la re respuesta de un virus, expresión de una célula intoxicada. Es decir, si una célula está intoxicada, genera un virus. Yo oí a un médico muy interesante, un argumento que dijo: nosotros somos como unos extraterrestres con un platillo volante en el que hemos venido a la Tierra y estamos viendo un fuego. Y de repente, cada vez que hay un fuego, vemos bomberos y decidimos que los bomberos son los causantes del fuego. Es lo mismo que decir que ahora mismo vemos un virus y decidimos que son los causantes del virus. Yo no me voy a meter si estas teorías son verdad, si son mentiras, si la teoría del virus, de que a mí me tose alguien en la cara y realmente me puede contagiar un virus, puede ser que no. Os voy a dar la respuesta ayurvédica. ¿Por qué? Porque a mí todos, cuando hay un montón de expertos con ciencia moderna diciéndome un montón de teorías distintas, pero todas son discutibles de una forma u otra, para mí eso no es una verdad absoluta. Entonces, cuando algo es científico, debería de ser una verdad absoluta, no debería de poder ser discutible. Entonces, que me digan que un virus es contagioso y puede ser el causante de una enfermedad de una forma irrefutable, pues me lo creería. Como no, como veo muchos expertos también de ese mismo campo que lo rebaten, no me convence tanto. Pero no estoy ni a favor ni en contra. Simplemente practico una medicina que tiene 5.000 años sin tener una contradicción en ella y nadie ha podido contradecir algo de ello. ¿Por qué? Precisamente por este tipo de cosas. Porque cada 5 años van a andar cambiando y nos van a dar una teoría nueva. Pero bueno, pero su pregunta es, pregunto, ¿qué contempla Ayurveda para tratar enfermedades generadas por envenenamiento? Entonces, por envenenamiento va a ser dependiendo de qué envenenamiento, pero un órgano muy importante para lidiar con el envenenamiento es un órgano que hemos hablado antes, que es el hígado. Entonces habría que ayudar al hígado. Plantas como el guduchio, Latinosfora cordifolia, que hemos mencionado antes, son muy buenas para el envenenamiento. Hubo un experimento que nos contó uno de mis profesores que se hizo con unas cuantas ratas y se les daba unas setas venenosas a las ratas por las cuales deberían de haber muerto. Y a la mitad de las ratas se les dio guduchi y a la otra mitad no. Y a la mitad de las que se le dio el guduchi sobrevivieron y la otra no. En uno de los experimentos que se hacen con los pobres ratoncitos. Pero bueno, guduchi se ha utilizado por miles de años para el envenenamiento, desde morduras de serpiente a envenenamiento por un montón de cosas. Ahora, ¿qué es un envenenamiento por metales pesados? Pues algas como la clorela, plantas como el cilantro, hay otro tipo de cosas también, el guduchi siempre va a ayudar. Unas buenas terapias como el panchakarma de desintoxicación, ya puede ser dependiendo qué envenenamiento, te pueden poner sanguijuelas, te pueden hacer vomitar, te pueden dar purgativos, como hace un perro que se ha envenenado, se come unas hierbas y se tira el día entero con diarrea, pues eso mismo te puede ayudar a limpiar el envenenamiento.
Como la pregunta es un poco ambigua, pues no puedo dar una respuesta muy correcta. Creo que estaba mezclando aquí el envenenamiento celular con el virus. Entonces está diciendo que el problema del virus es por un envenenamiento, tal. No, no estoy muy seguro de la pregunta esta. Pero sigue. Y luego, cuando. Pero creo que esto es como una siguiente pregunta. Cuando se somete a un ser vivo a un campo electromagnético, se le envenena. Pregunto. Bueno, esto lo está afirmando. Vale. Pregunto, ¿qué contempla Ayurveda para enfermedades generadas por exposición a frecuencia de ondas? Buena pregunta. Hay cosas que yo he visto en India, pero no estoy seguro si esto sería Ayurveda o qué sería. Pero es que no entra en mi campo de expertise, ¿vale? Utilizaban. Puesto que hay campos electromagnéticos, pues utilizaban coils o alambres de cobre también para redistribuir pues los efectos de estas ondas. A ver, pues ¿qué se recomienda? Pues no tener el móvil cerca todo el día, no estar siempre pegado al móvil, no tenerlo cerca pegado a tu cuerpo, no utilizar el microondas o estar mirando la puerta del microondas esperando a que salga el café hecho, exponerte lo mínimo posible. Aún así hay muchas ondas por ahí que nos pueden afectar. Ahora, si nuestro ojas está alto, nuestra vitalidad está alta, nos van a afectar menos que si nuestra vitalidad está baja. Eso sí que lo podemos afectar. Y luego, hablando de ondas, de la Ayurveda hay una cosa que se lleva utilizando durante miles de años, que son los mantras. Ondas, todas las ondas que son ondas pues como las del sonido, el sonido también puede ayudar a reequilibrar el problema de ondas. Entonces, hay muchos mantras que pueden ayudar a reequilibrar problemas por ondas electromagnéticas. Vale, y aquí otra pregunta, ¿recomiendas panchacarma en casa? Y si es así, ¿cómo proceder? No, no recomiendo nunca panchacarma en casa. Panchacarma en casa, pancha significa 5, karma significa terapias, ¿vale? Panchakarma son las 5 terapias más fuertes que tiene la Ayurveda. Entonces, ¿recomiendo terapias de depuración en casa? Sí, por supuesto, ciertas terapias. Panchakarma como tal se debería hacer bajo una supervisión médica. Hay que asesorar al paciente y hay que asegurarse de que la persona puede hacerlas, de la estación del año en la que lo está haciendo y de que tiene la fuerza para soportarlas. En Ayurveda hay un concepto que es cuanto más fuerte eres, más fuerte va a ser el acercamiento. Cuanto más débil eres, más débil es el acercamiento. Es decir, si tú estás con un cáncer, estás fatal, lo último que vamos a hacer va a ser unas terapias súper agresivas contigo. Hay que ir poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y si es así, cómo proceder? Como no es así, no procedemos. Pero bueno, sí que os digo que ciertas terapias de depuración sí que son buenas hacer. El simple hecho de comer limpio, y igual cenar muy muy poco o no cenar durante una temporada, ya es un tipo de depuración. Vale, siguiente, una serrasti. ¿Qué importancia tienen las vacunas? Bueno, puesto que lo estás preguntando a alguien que practica la Ayurveda, sin entrar en conflictos, y hay que respetar a todo el mundo que se quiera vacunar, los que sí, los que no, yo estoy practicando y he estudiado una medicina tradicional milenaria en la que no habían vacunas, ¿de acuerdo? Y no, yo no las veo convenientes, o yo no me las pondría, yo no las veo convenientes desde mi punto de vista. No estoy diciendo que sea el correcto y que cada uno estudie o revise y haga lo que quiera. Habrá gente que pensará que son muy importantes, y si piensas que es muy importante, serán muy importantes para ti. También el concepto de si yo pienso que es malísimo para mí y me pones una vacuna, seguro que me va a sentar mal simplemente por el hecho de el efecto nocebo, que se llama. Existe el efecto placebo, que está demostrado que funciona, y existe el efecto nocebo, que no se habla tanto, que también está demostrado que funciona, que si yo pienso que algo me va a sentar mal y algo no me va a ayudar y algo me va a poner enfermo y me lo pone, me va a poner enfermo y tal. Entonces, ya hay mucha gente que se ha puesto vacunas y ha tenido efectos nocivos, con lo cual, aunque haya sido me digan luego, no, es que es una parte muy pequeña de la población, etcétera, a mí no me convence. Pero vamos, que cada uno haga lo que quiera con eso. Siguiente pregunta, número 20. Khichdi. ¿Puedes explicar para qué sirve? Y una receta fácil. Khichdi es un alimento muy fácil de cocinar, que es mitad de arroz basmati blanco y mitad de lenteja roja partida. Lo lavas y lo cueces. Se cuecen a la misma velocidad tanto el arroz como la lenteja y ya está. Y el khichdi es una comida que, a la par que nutritiva, es muy depurativa. ¿Vale? Una receta y eso. Y luego
Cuanto mejor tengas el aparato digestivo, le puedes ir añadiendo otras verduras, otras cosas, ¿vale? Pero en principio, khichdi significa mess o desorden. Es la mezcla de legumbre y arroz. Que ahora mismo, pues la ciencia moderna o los nutricionistas más modernos han descubierto que efectivamente el arroz y la legumbre tiene todos los aminoácidos para tú generar una proteína perfecta. Entonces, se supone que es todo el alimento que necesitarías, se supone a nivel aminoácido. Ah, hay muchos otros niveles a nivel alimenticio, ¿vale? Bueno, me parece que esa era la última pregunta. A ver. Hemos estado una hora larga, hora y cuarto hemos estado aquí. Espero que se os haya hecho ameno a los que hayáis estado aquí. Ha participado más de 50 personas, con lo cual es un placer haber hablado para tanta gente. A muchos os conozco, a otros no. Y nada, pues si tenéis alguna pregunta más, alguna charla o alguna cosa que me queráis ofrecer o me queréis decir, oye, pues mira, estaría muy interesante que expusieras, bla, bla, bla. Pues nada, encantado de oír sugerencias. Espero que estéis todos bien en vuestras casitas o donde estéis. Que os cuidéis mucho. Que esta etapa del confinamiento la estéis llevando lo mejor posible. Y os mando un abrazo y mucha fuerza a todos desde aquí. Muchas gracias. Gracias.